Hola, ¿qué tal? Yo me quedé impresionado con el poder de Camu Camu. Me gustaría que tú explicase rápidamente todo lo que pueda sobre este fruto que tiene propiedades fantásticas, ¿no? El Camu Camu es una de las frutas con mayor potencial antioxidante, solo comparado con el gran berry. A pesar que lo comparamos con el gran berry, que tiene un alto potencial en vitamina C, el Camu Camu tiene otros bioflavonoides que ayudan a la regeneración celular se convierte en un antioxidante potente, no solamente en la parte nutracéutica, sino también aplicado a la belleza. ¿Ese fruto ele nace como acerola, en un árbol? Sí, el Camu Camu es un fruto de la Amazonía, típico, nativo de la Amazonía peruana. Se ha desarrollado en grandes extensiones, tanto en rodales naturales como en plantaciones. Asimismo, el gobierno peruano está haciendo mucho desarrollo conjuntamente con las empresas para poder colocar este producto en otros mercados, ¿no? Entiendo. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene para Camu Camu? ¿Qué ha traído aquí? Como fuente de vitamina C, se ha juntado con otro antioxidante poderoso como es el aceite de oliva extra virgen orgánico. Se ha concentrado a 280 peróxidos. Es la capacidad de jalar la proteína pesada que generalmente produce la cangrena. Entonces, el oxígeno 3 que tiene el ozono va a ser un oxígeno suicida que va a jalar toda la parte que se está descomponiendo, se está oxidando, y la otra parte va a ser una parte regeneradora celularmente. Es ahí donde interviene el Camu Camu como un regenerador celular potente. Y en la actividad nutracéutica actúa como fija el calcio en los huesos, ayuda a fijar el calcio en los huesos, ayuda en el colágeno, contribuir a la formación de colágeno, la elastina. Pues además tiene beta caroteno y otros antioxidantes, ¿no? Sí, porque es como rojo, ¿eh? Esas son las antocianinas, son las que le confieren también una actividad anticancerígena. Ah, qué bien. ¿Y aquí qué aplicaciones tiene? Acá tiene aplicación nutracéutica, como suplementos alimenticios. Se puede preparar yogures, néctares, bebidas concentradas, mezclas con otras frutas, en batidos, en helados. Múltiples aplicaciones. Apenas para consumir, tiene que consumir como 2 gramos por día. Sí. Nosotros dentro de nuestra dieta necesitamos solo 2 gramos de vitamina C diarias. En las dietas en general no tenemos fuentes de vitamina C, porque el arroz no es una fuente de vitamina C, el plátano no es una fuente de vitamina C, el frijol no es una fuente de vitamina C, ni la leche, ni la carne, ni otros. Entonces, las fuentes de poner vitamina eso. C son las frutas, y las frutas más potentes tenemos, dentro de las frutas más potentes tenemos el Camu Camu. Por ejemplo, el Camu Camu es 50 veces más de vitamina C, contiene 50 veces más de vitamina C que la naranja. Acerola. Es 4 veces más potente que la acerola, además de otros bioflavonoides que le confieren la capacidad de un regenerador celular y también un antioxidante. Ah, ok. ¿Otros productos? Son productos de belleza. Son productos de belleza y también son pomadas terapéuticas que ayudan también a las personas a que, por ejemplo, en el pie diabético no existe una pomada que cicatrice el pie diabético con tanta rapidez como cicatrizan estas cremas, ¿no? Ese de aquí. Sí, las frotaciones. Ok. Muy bien, muchas gracias.